El punto 2.2, elección de la mesa directiva. Quisiera conceder la palabra al secretario para que informe al Consejo acerca de las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Gracias, señora presidente. Rule 16 states, the council shall elect a member or an associate member to the presidency, the two vice presidencies, and the office of the rapporteur, respectively. They shall hold office until their successors are elected. Each elected member or associate member shall designate a person on its delegation to serve in that office for the duration of the session. Thank you, Madam President. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera informar al Consejo que en virtud del acuerdo logrado en la reunión de jefes de delegación esta mañana, se ha propuesto para ocupar la presidencia a la República Dominicana. Si no hay ninguna objeción, declaro a República Dominicana elegido por aclamación a la presidencia e invito al doctor Lorenzo Hidalgo a la mesa de honor y a asumir la presidencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Saludar a la doctora Clarisa Estienne, directora de la Oficina Sanitaria Panamericana. Igualmente al doctor Anarfi Asamoah, director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud. A nuestro secretario, a todos los ministros, ministras, delegados, delegadas, diferentes representantes aquí presentes, señoras y señores. Es para mi país, la República Dominicana, el gobierno dominicano presidido por el licenciado Danilo Medina Sánchez y el mío propio como ministro de Salud, un alto honor haber sido electo por los delegados de los Estados miembros aquí representados para presidir el 53º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y 66ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Es oportuna la ocasión para felicitar a la excelentísima doctora Clarisa Estienne por el extraordinario trabajo desarrollado hasta hoy al frente de la OPS, a favor del fortalecimiento de las políticas de salud de los diferentes Estados miembros de la organización. Asimismo, resaltar la encomiable labor desarrollada por la Honorable Ministra de Salud de Ecuador, doctora Karina Mafla, durante el desempeño de sus funciones como presidenta del anterior Consejo Directivo. Espero seguir sus pasos, al tiempo que le pido a los concejales cumplir con los horarios preestablecidos para que aprovechemos el tiempo al máximo, así como solicitarle su comprensión al momento de asumir controles en los diferentes debates que pudieran presentarse, siempre en el buen ánimo de que queden expresadas sus importantes ideas y su contribución al fortalecimiento de esta gran organización. Tenemos una agenda cargada de temas relevantes para los Estados miembros que sabremos aprovechar para bien de nuestra Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y el porvenir
de la salud de nuestra gente de los diferentes países aquí representados. Muchas gracias.